of those melodies. It's been like a dream. A century's gone and its music is too. Those old friendly songs. Something I've been missing for such a long time. Vuoi cambiare idea sulle cose, sulla gente? Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Parece que se armó de una vez por todas el partido. Va Caraccio, sigue Caraccio. Parecía falta, que bien que la hizo el pibe. Se acomodó para la zurda. ¡Caraccio! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mirá el mofoso, ¡Qué bien que la hizo! ¡Qué buena jugada el pibe! Otra vez vuelve a llegar Arsenal de contra y otra vez está a punto de abrir el marcador. Un chico que tiene dos partidos en primera división, que se saca de encima primero a Pellerano, después a Vlahović, en gran estilo. Se abre y mete ese zurdazo que se va cerquita. Sales, tocando Lux, Caraccio. Imperfecto el pase de Patricio. Donde Vélez está peleando la punta. Caraccio. Acá está Caraccio. El toque viene para el mar. Adelanta Arsenal ahora. Vélez tiene un hombre menos. Falla Cubero. Caraccio. La cambió Cubero. Se apura Espínola. Daría la impresión que tiene otra de lujuria el partido, ¿no? Ya pasó ahora. De locura. Ah, eso sí. Sí. Se apacigua, ¿no? Se calla la revolución. Caraccio. Falta de Brogi. Pero sigue Caraccio. Continúa Caraccio. Y no va a poder jugar el próximo partido ante Gimnasia de Jujuy. Áspero el partido. Y le hace falta. Claro, después lo golpea de nuevo. Ríos y el centro. Caraccio. Casi me explota la garganta. ¡Qué bárbaro que estuvo Perota! ¡Tiro de esquina! El tiro libre de Ríos, el cabezazo de Caraccio. Perota se eleva un poquito antes de tiempo. Y cuando va bajando alcanza a manotear y la saca. López es el que saca ahora. Quincy, que se vino a la derecha, se mueve permanentemente. Caraccio, Ríos. Acá está el Totti, lo busca Caraccio, la bajó, viene el pibe de Chacabuco. Va Caraccio, que es muy rápido. Se lo había sacado con una facilidad, Abraham. En la última, en la última, incluso Méndez se iba solito, Caraccio. Se está recuperando, ¿me puedo adherir? Sí, por supuesto. Nos enteramos que tuvo un problemita en su garganta y se está recuperando muy bien. Un abrazo gordo, saludo Turquito, que te vas a recibir con el Toti Ríos. Metió el pelotazo para Caraccio, que viene forcejeando con Abraham. Muy rápido, Fari. Mañana vamos al sur, qué lindo partido. Claro, en la cancha de Lanús estaremos a partir de las 18:30, cerrando la fecha 13, Lanús River a partir de... El centro del negro, Miranda que no va a llegar. Gana Patricio González. Caraccio, estaba muy adelantado Independiente. El Totti Ríos que le pegó como venía. Qué buena pelota para Llama. Va a llegar primero Méndez. Llama. Ilia, que se fuerza y pierde. La tiene Ríos, qué bien que la hizo. Viene para Caraccio y acá puede ser Caraccio para Totti. Que viene Ustari salvando Independiente. Apareció el más impensado. Llama va por el medio y Caraccio por la izquierda. Fíjese cómo termina. Con la izquierda, Gustavi no tuvo dificultades. Nadie sabe dónde está la pelota. Méndez la llevó por delante. Llama, no pasó nada. Abraham que lo estaba tomando a Caraccio. Ya lo largó, sigue Caraccio, la juega Caraccio. El toque para que le entre Patricio González. Caraccio está por el área, saca el centro atrás. Yacuzzi, gol. Equipo de Bianco, de Arsenal, Jacuzzi, 35 minutos, estamos en el segundo tiempo, 5-2, está el partido.
Centro de Morales, busca el arco, Christopher al córner. No lo interceptó Caracho, que fue en busca de la pelota y él generó un inconveniente tremendo para Christopher, que no sabía si iba a llegar o no a impactar el balón, el delantero argentino. Muy buena resolución por parte del arquero, que tuvo que soportar los primeros minutos con un Portugal intentando manejar el balón. A tener en cuenta en vísperas del partido de Colombia mañana contra Holanda por Fox Sports. Bianchi, la juventud argentina. Moreira en Portugal.